Es que la población de educación inicial pues van a ir haciendo los cambios necesarios. ¿Qué implica? De que mientras es puertorriqueño, pues patente puertorriqueña, y si se internaliza, pues se busca más, sin necesariamente ofrecer al puertorriqueño actual esa internacionalización o no. Así que hay que profundizar en sí, en esa visión que hay sobre la internacionalización, y es necesario pues esos datos. En el criterio 20, los docentes tienen un rol en la planificación estratégica entre los programas a distancia. Y aquí tenemos también una gama de respuestas en esta área. Una de las respuestas, por ejemplo, eran de que se les escucha, pero no participan directamente en los procesos administrativos. Y pues, con este tipo de respuesta, pues hay que ver si esa práctica también, no solamente de la distancia, sino si también es la práctica presencial o no, pues entender cómo es que visualizan precisamente esa participación de la facultad en estos programas. En el criterio 21, si hay proyecciones de aumentar, interesantemente, todo el mundo está de acuerdo que estaban ahí en aumento, que implica una satisfacción institucional. Cuando tú notas de que el 100% están de acuerdo de que van a aumentar, así que eso es un indicador de lo positivo. Y es porque, pues, en este caso, hay una institución planteada de que ellos están en son de internacionalizarse, y la forma de hacerlo es a través de educación a distancia, así que se han metido en esto y van a seguir en esto. En términos del reclutamiento, o sea, si básicamente se van a estar dirigiendo hacia estudiantes de Puerto Rico, hay una gama también. Lo que han planteado es que fue una institución que están todavía dirigidos hacia estudiantes de Puerto Rico, y que pues se está contemplando, y hay que ir entrando con claridad cuán profundos son esos planes o no, para ir reclutando fuera, para dar un indicador de que todavía se entiende de que el mercado puertorriqueño todavía se puede explotar más, y por tal razón pues el enfoque todavía es hacia estudiantes de Puerto Rico, que es bien interesante para profundizar un poco más. En términos ahí del reclutamiento del exterior, respuestas variadas. Y la idea es de que pues van a algún están planteando ahí la necesidad de luego de ir hacia el exterior, que implica que todavía es necesario profundizar las visiones que estamos encontrando aquí, de que hay todavía aparentemente, ahí es documentado, la falta de claridad sobre lo que implica la internacionalización. Cuando tienes datos encontrados así, pues obviamente está en la cabeza de la gente, pero ¿hasta qué punto hay la diferencia entre estar en la cabeza de la gente y tener planes concretos? Son dos cosas distintas. Y la idea de entrar y profundizar, ¿existen planes concretos de internacionalización? Para entender esta dinámica, si todavía estamos en esa fase, y es legítimo decir y reportar, pues todavía la gente lo quiere, pero los planes no están. En términos del ambiente social, se reconoce que la presencialidad, pues la educación, el elemento social en la presencialidad, pues es importante, por eso que tú tienes clubes y deportes, y cuán social pretenden desarrollar ambientes a distancia. Tenemos pues diferentes respuestas sobre eso, contradictorias. Y, por ejemplo, hay una institución que aparte no, nosotros que vamos hacia una comunidad porque entiende que el impacto social es importante, pero queremos ver ahora si eso es teórico o práctico, cuál es su concepto ahora del elemento social, si es que social se limita, por ejemplo, a tener foros de presentación solamente, o si hay vida social virtual. Si hay vida social virtual, a ver cómo es que podemos documentarlo. En términos del criterio 25,
cómo es que se están distribuyendo los recursos entre los programas a distancia y los presenciales. Una vez más, tenemos una gama de respuestas sobre eso. Un ejemplo es que están planteando que los programas a distancia pues requieren una serie de recursos y que se están poniendo eso y pues, dando a entender, por un lado, de que pues están recibiendo recursos adicionales a la educación a distancia, contrario a lo presencial. Pero lo que queremos profundizar en los datos ahora es que si ahora hay muchos recursos hacia lo presencial, pues hay alguien tiene que limpiar salones, alguien tiene que vigilar los estacionamientos, etc. Si la distribución de fondos realmente está bien por encima hacia lo presencial y lo que se está buscando es equipararlo, o si realmente hay más en una dirección. Así que tenemos que profundizar ahora esta información contradictoria que hemos recibido. En términos del programa flexible, ¿cuán flexible es para los estudiantes que relacionan, por ejemplo, a la pregunta que hay sobre la calendarización? Respuesta variada también, en términos de cómo visualizan esa flexibilidad. Lo ven la flexibilidad en el sentido de que las tareas son asignadas semanalmente y tienen la semana para hacer la tarea. Así que en ese sentido, pues no es un lunes y miércoles de 5 a 6 de la noche del curso, sino que pueden hacer su trabajo durante la semana. Pero la limitación de flexibilidad es de la semana, sin necesariamente hablar de otros tipos de flexibilidad, y eso es lo que queremos investigar más ahí, el concepto de cuán flexible visualizan la educación a distancia, o si es necesario dentro de su visión tener mucha estructura para guiar al estudiante, y lo hacen a propósito. Y eso es lo que tenemos ya que ir investigando ya en la segunda parte del estudio. En términos del contenido de los cursos, ya vimos de que ahí vienen de una experiencia de un mundo presencial. La pregunta ahora es que se relaciona con eso, es si los cursos pues son desarrollados en comité o son un solo profesor, como tiende a ser en la presencialidad. Tenemos una gama de respuestas distintas sobre esto, implicando que hay consenso. Una respuesta aquí, para dar un ejemplo de lo que se está encontrando aquí, dicen que el contenido de los cursos es desarrollado por un experto. Sin embargo, pues, tú tienes los directores y coordinadores que revisen el trabajo, tienen editores que entran en los cursos, y aunque es iniciado por el experto, puede ser que un profesor luego del curso, así que la posibilidad de que usted tenga uno que lo desarrolla y uno que lo facilita. Así que el trabajo no necesariamente es en equipo, sino diferenciado, que son dos cosas distintas, que amerita más profundidad. Hay una diferencia entre compartida y diferenciada, porque puede ser de que cada uno tenga una fase exclusiva y solito, desarrollarlo contra facilitarlo, contra la construcción colectiva. Y eso es lo que amerita pues más estudio en la segunda parte. En términos de la facilitación y la evaluación del curso, que es una de las áreas pues, importantes para la evaluación, pues se plantea de quien facilita es quien evalúa, que implica que no hay un papel de evaluador distinto y separado de la persona que facilita, que no hay diferenciación en ese aspecto. Aquí por ejemplo vemos ahí que la respuesta que el facilitador corrige. Y el último criterio, pues, los trabajos de los estudiantes, si se coleccionan para observar su desarrollo longitudinal. Y ahí es donde tenemos una variedad de respuestas. Y es interesante cómo se plantean de que los cursos se almacenan y que existe la posibilidad de que uno mire el estudiante de forma longitudinal. Pero lo que hay que profundizar en este tipo de respuesta es
No es lo mismo que esté disponible, que sea sistemático el recogido de datos para ver cada uno de una forma longitudinal, porque cuando es opcional sabemos que no se da. Y ahí es donde es necesario pues ir clarificando de que el almacenaje de cursos pues no implica ese recogido de datos longitudinales, que lógicamente si es digital la experiencia, es fácil recoger datos longitudinales, tener un mejor retrato del estudiante, como se presentó el profesor previo, la construcción de portafolios electrónicos. Es fácil hacerlo porque todo es digital. Sin embargo, ¿quién lo está pidiendo de su estudiante? Así que hay mucha información que es necesaria clarificar, y ese es el papel que va a jugar los estudiantes en la segunda parte del estudio. Así que los próximos pasos del estudio que tenemos hasta ahora. Hay un nuevo grupo del curso EDUC 8022 que empieza el día 19 de enero. Y pues con ese grupo pues se revisa la teoría de nuevo, se revisan los criterios, a ver si podemos tener unos agrupamientos claros sobre los criterios, y recoger opiniones de expertos para ayudar en sí a documentar la interpretación y puedan ir aportando a entender estos procesos desde su posición como expertos de área, para luego analizarlo y luego publicarlo. En términos de la publicación de este estudio originalmente se iba a publicar este diciembre pasado en Virtual Educa, pero Virtual Educa se canceló en diciembre y se va a celebrar en junio del 2016. El Virtual Educa del 2015 era lo que se llama Virtual Educa Nacional de Puerto Rico. La de junio es la internacional. ¿Qué implica esto? Esto implica de que este estudio se va a publicar dentro de un libro que va a haber, que se va a publicar sobre la educación en América Latina, permitiendo que este estudio se inserte en la literatura latinoamericana, para que entiendan ahí lo que va a pasar en Puerto Rico. ¿Pero qué pasa? Aunque es para junio y es un libro, eso implica que se tiene que entregar ahí el documento para marzo, para incluirse en la tipografía del libro, etc. Así que va a haber datos parciales de la segunda parte.